Ella es Zhang Xiaoxia, una joven artista de la cerámica de Dehua en Fujian. Sus obras de cerámica se expusieron recientemente en el Museo Nacional de China. Esta obra se presenta en forma de ballet, combinada con nuestra artesanía de Dehua de cuerpo delgado y flores hechas a mano. Llevé esta obra al Museo Nacional de China para exponerla ahí y mucha gente se acercó a preguntarme si estaba a la venta. No es que nadie quiera comprar estas obras. Lo que pasa es que no puedo producirlas en un plazo lo bastante corto para satisfacer esa demanda. De aspecto blanco como la leche y cristalino, los productos de porcelana blanca lisa de Dehua han sido bautizados por los franceses como Blanc de Chine y se han convertido en marcas de alta calidad en los mercados internacionales, populares tanto en China como en el extranjero. Su cuerpo suele ser tan fino como una hoja de papel y semitranslúcido como la seda. En el Museo Nacional de China, la exposición mostraba más de 400 piezas de productos de porcelana blanca, entre ellos muchas artesanías exquisitas. Sin embargo, la atención se centró en las obras maestras que producen actualmente los artistas contemporáneos de Dehua, que reflejan cómo este antiguo oficio se hereda, conserva e innova continuamente. La sensación más evidente es que la porcelana blanca moderna refleja en realidad la sombra de los tiempos antiguos. Es un tipo de creación que se combina con las técnicas artísticas actuales. Se puede sentir el largo desarrollo de la porcelana blanca de Dehua desde la antigüedad hasta nuestros días. Estas flores de porcelana nunca se marchitan. Se cuecen a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Aunque han pasado muchos años, la tradición sigue floreciendo hasta nuestros días. Nuestra herencia Dehua tiene muchos puntos brillantes en su arte milenaria. Las piezas de porcelana con cuerpos delgados son tan esbeltas como alas de cigarra y las flores hechas a mano son tan delicadas como el jade. Al combinarse con una estética más moderna, como los motivos florales y de nubes, la técnica tradicional puede ser más fácilmente aceptada por los jóvenes de hoy, de modo que nuestra cerámica de Dehua puede transmitirse y desarrollarse más fácilmente. Durante miles de años, Quanzhou ha disfrutado de un próspero y fructífero comercio con otros países. Incluso hoy, la cerámica sigue siendo el mayor negocio de la histórica ciudad condal de Dehua. En cuanto a las exportaciones, tenemos tazas para beber, macetas y otros adornos de jardín, todos ellos diseñados y fabricados aquí. A medida que la reputación de la porcelana de Dehua sigue creciendo en todo el mundo, el negocio de Cheng Yangsheng también prospera. Llevamos muchos años fabricando productos OEM y siempre estamos pensando cuál es el mejor camino a seguir para nuestro futuro. Los análisis de datos nos muestran que los consumidores de la generación Z son ahora muy aficionados a los productos relacionados con la propiedad intelectual. El año pasado hicimos un experimento con cerámica en forma de conejo. Se vendieron bastante bien. Así que este año continuaremos con este tema en el año del dragón. En el distrito de Dehua, una de cada tres personas se dedica a la industria cerámica o a un negocio relacionado. En la actualidad, Dehua está promoviendo la transformación de su industria principal desde el procesamiento tradicional de materias primas hasta el desarrollo de nuevas tendencias nacionales. La radiante luz de la cerámica de Dehua ha brillado desde la antigüedad hasta hoy, llegando a más de 190 países y regiones. CGTN, en español.